Dale, dale, dale. Zapdos, a ver, Zapdos a Pablito. ¿Tres moldres? No. ¿Pero lo atrapas, boludo? Allá está, mirá el obelisco, boludo. Allá está, boludo, allá está. Mirá, Kingo, ¿vamos por el medio? ¿Vamos por el medio? Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Estamos con Ezequiel y con Pablo el día de hoy y nos vamos a ir caminando hasta la capital. Shiny. ¡Wey! Shiny, pero Panchan, esa no es un ave de galar. No, no, pero de huevo. De huevit, bien. Aparte de eso, de los difíciles. 11, 10, 12. Bueno, pero Shiny. Bastante, bastante malo, pero es Shiny. Shiny pega más. Bueno, gente, nos vamos a ir a capital caminando. Tenemos unos 25 kilómetros aprox. La idea principal es llegar hasta el obelisco. Vamos a empezar tirando el incienso diario. Vamos a usar a nuestro querido y amado Dialguita y vamos a poner el espacio temporal así de una. Vamos a hacerlo nuevamente. Usamos dos horitas más. Gastamos polvo, no pasa nada, los vamos a recuperar, por supuesto. Vamos a mandarle otras dos horitas y acá ya serían 6 horas de incienso diario. Esperemos que salga alguna ave de galar. Pasamos a modo cabeza y vamos hasta capital. Bueno, bien, gente, ya estamos en modo cabeza. Empezamos con una módica suma de polvos estelares de 12.102.000. Y estadísticas, así estamos las estadísticas, 148 kilómetros. Vamos a ver con cuánto terminamos el día de hoy, ¿eh? Un día hermoso igual hoy, chicos, ¿eh? Mira, un pinazo de incienso diario. Vamos a tener una piñita, Tuki, ahí. Para los amantes del fútbol, acá tenemos la cancha del Tigre. Acá siempre se juntan, acá venimos, el otro día vinimos a hacer un raid y estaba todo vallado, por supuesto, pero nosotros nos mandamos igual, porque justo acá hay un gimnasio y bueno, teníamos que venir a hacer un raid de este gimnasio y había que pasar por la multitud, muchachos, es así. Jugadores Pokémon GO se manda por cualquier lado, pero no interrumpan propiedad privada, eso sí, propiedad privada no. Y bueno, gente, cuando aparezca el primer ave de galar o pase algo interesante, volveremos. Bien ahí. Bueno, bastante malo. Pero bueno, es Shiny. Informe de avance, muchachos. Llegamos a Bécar, que serían de donde estábamos tres estaciones. Pasó aproximadamente media hora, poquito más, poquito menos. Y hasta el momento, nada, nada interesante, salvo el Shiny que acaban de ver. El Mankey, después de ahí, nada más. ¿A vos ese, ningún ave? Nada, ninguno. ¿A vos, Pablo, tampoco? Nada. Me baiteó un Staraptor. Cero. Te baiteó un Staraptor, sí, claro. Vio alas y dije, güey, es un ave de galar, pero no, le mintió. No era, no era. Así que no hay buenos avances de momento, pero bueno, seguimos nuestra caminata hacia el infinito y más allá. Vamos a un ritmo bastante considerable, ¿no? Ni tan rápido ni tan lento. Pablo se la está bancando. ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? Estamos flama. De acelerar un poco. No, acelerar no, tranqui, relax. Son muchos kilómetros ese hasta capital. Caminás rápido ahora, no llegás. Caminar tranqui. El chiste es ir a un ritmo constante. Claro. Así que bueno, gente, reportaremos cuando lleguemos a otra estación o salga algo interesante. Dale, dale, dale. Zapdos, a ver, Zapdos a Pablito. A ver, dale, boludo. Dale. Toca el Zapdos. Toca el Zapdos. Ahí entra. Vamos. Uy, le cuesta. Vamos, a ver, atrapalo. Excelente. Bola curva, ultra. Se pico el PC. Se fa. ¿No? ¡Qué trolazo! No. Mal ahí. Dale. A ver, Zapdos, Aini. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Wea! ¡Esta! ¡Sí! Atrapalo. ¡Qué culiado, boludo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá vos! Vamos a matar acá. Mirá vos. Mirá vos. Qué bien, boludo. Qué bien. Uy, bueno, va a tener que caminar igual ese. Bueno, agradecer que no se escapa, boludo. Sí. Ahí, genial.
Bien, bien. ¡Sí! 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 ¡Bien, bien, perro! ¡Sí! ¡Bien! ¡Abre el IV! ¡El IV, el IV! Bueno, es shiny, es suficiente, bien ahí. Buah, qué ojete te pide, boludo, qué ojete te pide. Ven ahí, felicidades ese. Me lo quería sacar de mi cara. Tenían que sacarlo de mi cara y bueno, le paso una bananita para reponer energía, ¿no? Y vamos a hacer un Samacenta. A ver si sale shiny. Yo ya lo saqué por suerte. Yo todavía no. Pablo y ese nos lo sacaron. Vamos a ver si tiene más suerte todavía. Estaba de camino, viste, y había que hacerlo de esa macenta, ya que estábamos acá. La verdad que es una experiencia bastante reconfortante de caminar hasta Capital, ¿eh? Otros caminan a Luján, nosotros a Capital. Claro, otros caminan a Luján, nosotros no vamos a Capital. Porque de hecho ayer fue la peregrinación acá a Luján. O sea, para que no sea de Argentina, dos veces al año, la gente que hace, como la gente religiosa más que nada, se va caminando hasta lo que es Luján, que son también como 30, 40 kilómetros, una cosa así. Y hay gente que lo hace, agarra y se camina hasta Luján. Entonces nosotros, ¿por qué no tenemos nuestra peregrinación hasta Capital? Ahí está, ahí bajo, gente, ahí bajo, a ver. ¡Chayne! No, como un hacho. 26.81. Bueno, bien, ahí quedó, muchachos, a ver qué tan malo es este. Bastante malo. Ahora sí, vamos a seguir con la caminata. Así no perdemos nada de tiempo. Miren, 2.37 abre una. Ah, no, pero queda para el otro lado, queda por allá. No, no, no vamos a desviar. Tenemos que ir todo derecho por acá. Todo, todo derecho. Y sigamos acá. Bien, muchachos, acabamos de llegar a la mitad del camino, literal. Nos frenamos acá un segundito a cargar los celulares, a descansar 10-15 minutitos, como porque muchas horas y muchos kilómetros para caminar. Además de que tampoco los celulares aguantan todas las 6 horas, ¿no? Pero bueno, ya estamos con Pablito y seguimos con este trayecto que está agotador, pero divertido. Shiny se le escapó, pero a mí no me salió ni una todavía, muchachos. En 3 horas caminando, aún no salió ni un ave de galar Shiny. Vamos a ver si tenemos suerte ahora, después de 3 horas, y justo en este pedacito que estoy grabando, sale el ave. Una, por lo menos que salga, boludo, una. Así por lo menos me voy contento de que salió una, aunque se escape. Me da igual, total, yo ya tengo las 3 aves de galar Shiny. Shiny no, ojalá. Y ahí tenemos a Articuno, Zapdos con suerte, este me lo pasó Alfred, y 2 Moltres. Que encima este, mirá, ¿eso no lo viste? Salió PvP este para 2500, que lo he usado en algún que otro videito de PvP, seguramente lo he usado. Pero bueno, quiero el Shiny, quiero el Shiny, quiero el Shiny, quiero el Shiny. Y al final estoy jugando sin la Go Plus Plus, porque como gasta mucha batería el Bluetooth, y tampoco quiero que intente atrapar un ave de galar, quiero evitar tragedias, así que no la uso. Recuerdos de Vietnam. Hoy me estoy riendo, gente, del Corso La Shiny, pero en su momento en el Go Fest no me reí ni un pelo cuando se me escapó el Corso La Shiny. Che, ese está caminando muy rápido, amigo. Pasa que a mí me queda una hora. Bueno, entonces camina rápido y nos quedas allá. Sí, pero no vas a ponerle 2 horas más. Es que no puedo. No tiene caramelos. No tiene más. Solo llegas a 4. Claro. Sí. Yo creí que tenía. Los señores Kiko. Señores Kiko, tenían caramelos. Y bueno, volvo todos juntos. Y bueno, si hubiera jugado en su momento, tendrías caramelos. Sí, sí, eso es verdad. Vamos, miren, gente, Avenida Maipú. Acá termina el tren de la costa para los que son de Buenos Aires, zona norte. Este es el puente del tren de la costa. Muy lindas sensaciones para tomar café, tienes. Sí, uy, no hice espacio, boludo. Estoy a 2 Pokémon de quedarme sin lugar. Bueno, mira, aprovecho ya de paso para mostrarles cómo yo sueldo los Pokémon. Yo primero lo que hago es poner este filtro que me filtra los Pokémon para PvP, lo cual acá no me interesa ninguno, así que da igual. Después tengo otro filtro que son para IVs, 0, que tampoco salió ninguno. Y después, bueno, el 4 asterisco famoso, que son los 100%. Y no salió ninguno. Así que lo que hago acá es poner otro filtro. Hacemos así, los ordenamos por números, seleccionamos todo. Y todo esto me fijo así muy de pasada, a ver si alguno más o menos me interesa, como para guardar XL o algo de eso. Por ejemplo, Tachensi está en gimnasio, los Arons no, los Absol se los estoy guardando a un amigo. Todo lo demás, los Beldum da igual, Jinx da igual, este no. Todo lo demás, esto, Fungus, Dudrigon para los XL, los Yangmo para los XL, ya está. Excluimos los XS y los XL y todo lo demás a la basura.
Este Bulu XXL también la tiramos porque ya tengo uno mejor. Este Fikes XS también se va. Y ya está, gente. Así tiramos 300 Pokémon. Y llegamos a la Quinta de Olivo. Encima creo que es consumido de esto. No veo. Ah, de Burmy. Ah, puede ser, que sea el nido de Burmy, pero no nos interesa. Lo que sí me interesa es girar las pokeparadas, porque la verdad que las pokebolas se van, Están yendo las pokebolas muy rápido. Mirá, Shiny. Casi. Pero bueno, muchachos, sigo sin mi ave de galar todavía. Vamos a seguir caminando porque tampoco me quiero quedar sin batería en la cámara y tenemos todavía a mitad del camino, un poquito menos. ¿A ver qué sale? Mirá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Buah. Mirá, mirá, mirá. ¡Tengo, llegaste, boludo! ¡Para, para, 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 para! ¡Moltres, Moltres, Moltres, Moltres! No. ¿Pero lo atrapas, boludo? ¿Lo atrapas? Con Master. Master. No, Master no, ya tengo. Pero era para mí, pero se intercambió. Tengo dos, te dije. Pero me dijiste que uno que querías con suerte. Chao, Moltres. Después de 4 horas caminando, el primero que sale y se va, boludo. ¿Qué haces, Kingo? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo van a caminar por el lado del sol? ¡Ey! ¡No te enojé, boludo! ¡Te enojé el pelo por allá, boludo! ¿Por qué te enojás, boludo? Bueno, mala suerte, muchachos. Pero mirá, va a salir la cordilla, Shiny. A ver, a ver. Miren, a Kingo le salió un ave de galar. Articuno, no Shiny, pero le salió un ave de galar. A todo nada. ¡Ah! ¡Qué cerca que estoy! ¡Eso! ¡No! Y bueno, gente, llegamos al jardín botánico. Miren, este es el jardín botánico. Ahí también venimos a jugar varios Community Days. Antes de pandemia, ahí era un lugar bueno para venir a jugar. Ya después no, pero he jugado el de trico ahí. ¿Y cuánto nos faltará, Kingo? 5 kilómetros más o menos. Un poquito menos, para. 4 kilómetros para llegar al obelisco. Estamos, estamos. Caminamos 20, 5 más. ¿Vos caminaste 20? Bueno, sí. Mirá, Shiny, 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 mirá. Me voy acá, acá. Mirá, mostrá, Kingo, mostrá. Mostrá los Shiny que sacaste, boludo. Te pido y yo no lo invito más a Kingo a jugar, boludo. A ver. Shiny. Edad cero. 6. ¿Por qué no en inglés? Nah, boludo. Yo no lo invito más. Ya. 2 Absol, 2 Oddish, un Eevee, un Aron, un Jinx. No hice nada, boludo. Hoy que saqué de Shiny. Le saqué un Jinx. Shiny que salió hace un ratito. Bueno, el Zacian que cambiamos con el Kingo porque teníamos Lucky Trave. Salió 96. Bastante me robó, bien. Me robó un poquito. Monkey que salió al principio encima, cuando empezamos el recorrido. Después en términos de Shiny nada más saqué. Y bueno, como para PvP tampoco, casi nada. Así que, más allá de la experiencia y la experiencia que es caminar hasta Capital. Y las risas. Max, eso no me llevo. Las risas no faltan. Para joder. ¡Shiny! No Shiny, no Shiny. Valió la pena, boludo. Gracias, Frijan. Qué grande Frijan, boludo. Miren, gente, hicimos un Samacenta que está de pasada, porque por cierto ya estamos por llegar al obelisco, estamos a 10, 12 cuadras aproximadamente. Y salió Samacenta Shiny. Vendo. No, no lo vendo este. Dale. Y porque tienes otra forma. Qué cagón. Tienes dos formas. Pero bueno, puede ser. Bah, malazo, malazo, pero Samacenta Shiny, muchacho, el segundo. Después de... ¿Cuántas raids hice? No hice muchas raids de Samacenta, ¿eh? Mira, boludo, 10 raids, 2 Shiny. Zacian, 26 raids, 1 Shiny. La cosa está... que te tienta más escudo. Mi primer gusta más espada a mí. No, escudo, papá. No está de nada, la vida. Espada, boludo, espada. ¿Espada o escudo? No se ve, no seas así. Habría que ir por el medio. No se ve, boludo. Fuá, gente, se logró casi, ¿eh? Ya estamos a 3 cuadras del obelisco. ¡Lo logramos! Ni bola. Están concentradísimos en llegar al objetivo.
Allá está, mirá el obelisco, boludo, allá está. Mirá, Kingo, ¿vamos por el medio? ¿Vamos por el medio? ¿Por acá? ¿O no? Mira. Vamos, ese, vamos. ¿Qué hacen caminata? Claro. Mira, son las 8, gente. A ver. Yo puse de nuevo ahí. 3500 de polvo, 6 Ultra Ball, un cebo lluvioso, un trozo estrella, un ataque rápido y 17k de experiencia. ¿Buena o mala recompensa? Absol Shiny, mirá. ¿Cómo te sentís, Pablo? Te quiero matar. ¿Me querés matar? ¿Por qué, boludo? Es una mierda. Vos aceptaste. Ya sé. ¿Cómo te sentís, ese? Liberado. ¿Liberado? Liberado. Vos, Kiko, bueno, vos no caminaste todo el viaje, pero... Estoy bien. ¿Está bien? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Puedo seguir 20 kilómetros más? Mirá, ahí está el obelisco, boludo. Mirá el Colón. ¡Guau! Wow. ¡Qué locura! Bueno, gente, lo logramos. El Kingo mitad de camino. Ezequiel medio muerto. Y Pablo también ahí, pero está mejor que Ezequiel. Yo puedo decir que estoy dentro de todo. Yo estoy cansado, por supuesto, pero estoy bastante mejor. Pero miren la eminencia, gente. Son 8 de la noche, 8 y 17 de la noche. Observen, para que vean. 8 y 17 de la noche, salimos 12 y media de mediodía. Bien. ¡Ah! Qué agotador, pero fue una experiencia bastante, bastante divertida. Igual quiero esperar que se me acabe el incienso para mostrar cuánto capturé. Bueno, bien, gente, modo New Saibot, atrás el obelisco. Para dejar en evidencia que sí llegamos, atrapé 288 Pokémon, 27.067 metros, 27 kilómetros caminamos, muchachos. El Monkey Shiny, 174 kilómetros. Empezamos con 148 kilómetros Pokémon atrapados y todo eso, no tengo ni idea cuántos tenía. Y cantidad de polvo, bueno, casi quedé con más o menos lo mismo. Recuperé más o menos lo que gasté, quedé 200 polvos abajo más o menos. Sí. Y gasté casi 400. Está bastante bien, me parece. Y la verdad que estamos cansados. Lo dejo con la vista del obelisco. Nosotros nos vamos. Chao.